presentamos La Garrapata contra Cara de Silla Chip and Dale. Oye, ¿cuánto tiempo vamos a estar haciendo esto, ah? Bueno, estamos patrullando. Ja. Así que patrullaremos hasta que algo pase. Un delito o algo así. Sí, pero esto lo hemos estado haciendo por horas. ¿Y qué tal si no pasa nada, ah? Somos superhéroes. Siempre pasa algo. Ajá. Laboratorio de superarmas muy mortíferas. Ah, la campana de la escuela me da dolor de cabeza. Salgámonos de aquí. No tan rápido, huevo malo. Déjate de fechorías. Te enfrentas con la Garrapata. El gran tonto azul lo va a arruinar todo. Mira, puedes hacer de policía todo lo que quieras, pero la ciudad la manejamos nosotros, insecto. A nadie le gusta que se rían de él, amigo. Cuello con cierre, enséñale tus cosas. Oye, mira esto. ¡Impensable! Vaya, así que lo quieres así, ¿ah? ¿Eh? Oh, bueno. Oh, oigan, amigos, ¿qué están haciendo? ¿Ah? Cuéntenme, ¿qué hacen? ¿Qué quieres? Yo soy amigo de él. Bueno, fórunculo, castígalo. Oh, mira lo que me hiciste hacer. No es tan gracioso, ¿cierto? ¡Cielos, dímelo! ¡Oigan! ¡No hemos pasado el punto de discusión! ¡Allá verán! ¿Cómo duele? Oye, Renton, ¿cómo está tu oficial de libertad bajo palabra? ¡Botella americana! ¡Diablos! ¡Socorro! ¿Estás bien? Oh, sí, gracias. Oh, doncella americana, bien por acompañarnos en otra rutilante victoria sobre las fuerzas. Escucha, matón azul, arruinaste el trabajo de esta noche. Cuidado, mis antenas son sensibles. Los estaba siguiendo. Me conducirían al cerebro criminal detrás de su maquiavélico plan, pero ustedes me han arruinado todo. Oigan, ¿qué es esto? ¡Feliz cumpleaños a mí! Estás cordialmente invitado a la fiesta de cumpleaños del más grande cerebro criminal del mundo. Lleva regalo. Ven a verme cometer el más atrevido y espectacular delito de este y de cualquier siglo. Bien, el delito del siglo. Debí haberlo sabido. Cara de silla, Chip and Dale. ¿Cara de silla? Él es demasiado poderoso para mí sola. Necesitaré algo de ayuda. Pero es que... De acuerdo, supongo que podría ser mucho peor. Bien, ahora aquí está el plan. Pienso que hay demasiado verde. Te lo dije, es una frase.
Ah, el frentón. Ah. ¿Y dónde están tus socios del crimen? ¿Eh? Los arrestaron, pero tengo el botín. Ah, nunca. No lo quites. ¿Cómo puedes tener una cabeza tan grande y un cerebro tan pequeño? Heredero Chip and Dale, tenemos los lentes. Y aquí los llevo yo. Los lentes Haseman. Miremoslos más de cerca, ¿bueno? Ah, heredero Chip and Dale. Son tan hermosos. Obsérvalos, míralos. Oye, cuidado con esa cosa, ¿quieres? Sí. Esto realmente quema. Cuando están adecuadamente situados, pueden enfocar la luz de una sola vela en un rayo de calor de rango y poder sin igual. Sí, un rayo de estos lentes puede partir en dos un rascacielos, o peor. Es justo lo que necesito para completar mi superarma. Ahora te pregunto, ¿es este un regalo de cumpleaños o qué? La doncella americana se demora. Dijo que nos veríamos aquí a las 5. Mira, es el pequeño croata. Oh, sí. ¿Cómo estás hoy? Muy venenoso. Y no te atrevas a tocarme. Oh, no. ¿Quién querría hacerlo? Sí. Entonces a ustedes les está ocurriendo algo especial aquí arriba. Necesitan ayuda con algunos supervillanos. ¿Acaso les pasa algo? Vamos a ir a detener el delito de cara de... Ah, sí, sí, sí. Mejor no digamos nada, mi pequeño amigo. No, 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 no. Está muy callado aquí arriba. Nos veremos, pequeña cloaca. Oh, sí. Está bien. Suban, chicos. Vengan, colóquense esto. Vamos a entrar a la fiesta de cara de silla como proveedores. La garrapata no es proveedor de nadie. Garrapata, trabaja aquí conmigo. Bueno. Estas galletitas son geniales. ¿Te gustan? Son de mi receta. Ahora escuchen. Estamos a punto de introducirnos en la fiesta de una de las mentes criminales más peligrosas del mundo. Y la lista de invitados será la más buscada de América. La arruga. Harry Kurtz. Henderson sin cabeza. El sujeto de las orejas como uvas pasas. Sheila E. La nariz mortal. Jack Jumas. El hombre de las antocanas. Cejas Mulligan. Sí, es una exhibición espectacularmente fea de malhechores profesionales. Y allá, encima de esta mezcla grotesca, la cereza más podrida de todas. Cara de silla Chip and Dale. Oh, diamantes, qué original. Más regalos. ¡Feliz cumpleaños, cara de silla! Espero que te guste. Él es Dean, el mejor matón. Tiene las manos más fuertes del mundo criminal. Oh, me gusta. Muy bien, trabajen entre la multitud. Me acercaré a cara de silla y averiguaré cuál es su plan. Oh, 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 oigan, tengan mucho cuidado. Oh. Oiga, ¿dónde estudiaron ustedes, ah? Su arma está lista, heredero Chip and Dale. ¡Feliz cumpleaños! ¿Desea pasabocas, señor Chip and Dale? ¿Dónde he visto esa cara? Pruebe una de estas cosas de cangrejo, son geniales. Se te paga para que atiendas, no para que critiques. Creo que le gustarán. Oye, garrapata, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Alguien quiere un cóctel de frutas? ¡Oye! ¡Eres la doncella americana! Hombre, ella es buena. Oh, pasabocas y un espectáculo. ¿Cómo podemos agradecértelo? Espera, tengo una idea. Solo relájense, siéntanse en casa. No te preocupes, voy a triturar este cable de acero como la pasta. ¡Garrapata, nos estás triturando! ¡Oh, perdón! Entonces, otro regalo de cumpleaños. Superhéroes, esta debe ser la parte en que revelo mi plan siniestro.
Permítanme desenmascarar mi nuevo juguete de cumpleaños. El increíble rayo térmico Haysman. Con esta encantadora nueva arma, yo, cara de silla Chippendale, cometeré el acto de vandalismo absoluto. Escribiré mi nombre en la superficie de la luna. ¡No te saldrás con la tuya, Chippendale! Infortunadamente, ustedes tres no estarán aquí para presenciar mi histórica firma, porque los echaré al foso de mis feroces cocodrilos comehombres. ¿Qué? Procedimiento malvado corriente. Entraron en mi casa como proveedores y se irán como plato principal. ¡Oh, idiota! ¡Oigan! ¡De verdad! ¡Yo no quiero que me coman! ¡No, garrapata! ¡Ayúdanos! ¡Balancéate! ¿Cómo? ¡Balancéate conmigo, Arthur! ¡Aquí vamos! ¡Eso es, doncella americana! ¡Balancéense todos! Bien, ahora necesitaremos ayuda. ¡Oh! ¡Buen provecho, que te alimente! Quiero un pony. ¡Feliz cumpleaños, cara de silla! No siempre he tenido amigos como ustedes. Porque nací diferente. Porque no encajaba. La sociedad me rechazó. Toda la vida el mundo ha tratado de olvidar mi cara. Pero después de esta noche, nunca olvidarán mi nombre. Profesor Crumdom, prepárese para disparar. Listo cuando usted lo esté, heredero Chippendale. Y hasta con baterías nuevas. Tenemos solo unos segundos para frustrar el diabólico plan de cara de silla y entregarlo a la justicia. ¡Denme la C! ¡Denme la H! Maravilloso, maravilloso. Sí, pero tu plan no funcionó. Ahora usemos mi plan, la fuerza bruta. Ni modo, hay demasiados. Necesitamos distracción. No tenemos tiempo para eso. Nosotros debemos salvar la luna. ¡Ahora la! ¿Dónde está el resto de la...? Lo estoy intentando, pero hay un daño de alguna clase. Algo en la parte eléctrica. ¡Socorro! ¡Es Arthur! Bueno, presumo que tus amigos han satisfecho el apetito de mis cocodrilos. ¡No es así! Y puedes agradecerle a mi odontólogo por sobrevivir tan oportunamente. Se acabó la fiesta, cara de silla. ¡El guardia! ¡No se suene su nariz conmigo, señor! ¡No! ¡Oh, no! ¡Suéltame!
No, señor. Tendencia desordenada. ¡Arruinaste todo, terrible conejo! ¡Lo arruinaste! ¡No! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡He perdido mi visión! ¡Oh, perdón! Arthur, tengo un plan. Muy bien, se acabó la fiesta, cara de silla. ¿Quiere dejar de decir eso? Especialmente cuando la diversión está solo comenzando. Se acabó la fiesta, cara de silla. Ahora ríndete, o borraremos este lugar de la faz de la tierra. Bueno. Pagarán por esto todos ellos. Ninguna prisión puede encarcelar a cara de silla Chippendale. Bien, debo admitir que estaba preocupada. Pero ustedes son muy buenos para esto. Sí, estuvo bien salvar la luna contigo, doncella americana. Conduce con cuidado. Un corazón de oro late bajo esa gran coraza de fibra de vidrio, Arthur, y gracias a Dios por ello. Son espíritus como el de ella los que nos permitieron frustrar los diabólicos planes de cara de silla, y los frustramos. Sí, lo supongo. Oye, ¿qué es eso? ¿Te cayó alguna basura ahí, pequeño? Hoy presentamos La Garrapata contra el Señor Mental. Café Ojo Diabólico. Vete ya de mí, mente. Vete. ¡Oh! ¡Qué espectáculo! ¡Qué atmósfera! ¡Qué diversión! ¡Y gratis! ¡Oh! Hay algo aquí, Garrapata, que no parece saludable. Pero dime, ¿quién querría invitarnos? Obviamente es algún ciudadano que ayudamos y ahora nos lo agradece. Vamos, Arthur, vive un poco. La noche es joven y nuestras bebidas tienen sombrillas. ¿Qué podría salir mal en un agradable lugar como el Ojo Diabólico? Están aquí. Te dije que esas invitaciones funcionarían. Muy pronto la Garrapata será esclava de mis deseos. Pero no me dijiste que era tan grande. Así es, pero su cerebro es tan pequeño como un alfiler. Y juro que yo lo poseeré. ¡Santo cielo! ¡Funciona! Oh, gracias. Muchas gracias. Y ahora el Ojo Diabólico se enorgullece en presentar al mejor mentalista del mundo, el increíble Señor Mental. Gracias, Lota Taylor. Sí, me encantan los buenos mentalistas. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos. Sin más preámbulos, sigamos con el espectáculo. Empezaré usando esta venda mientras mi hermosa asistente Mainda entra a la audiencia. Ahora demostraré mi mente increíble identificando objetos seleccionados al azar por la hermosa Mainda. Veo... podría ser... ¡una cuerda! Así es, señor Mental, así es. Telepatía, Arthur, increíble. Y ahora, Mainda, otro objeto, por favor. Oh, ya, veo un grupo de objetos. Este es un objeto duro. Son...
¡Un cronómetro! ¡Alambre y un paquete de potentes explosivos! ¡Gracias! Para mi siguiente acto fenomenológico, necesitaré un voluntario entre la audiencia. ¡Usted, señor! ¿Yo? ¡Sí! ¡Un aplauso de todos! ¡Vaya! ¡Qué hombre tan grande! Y ahora, una demostración de los maravillosos y siempre sorprendentes poderes de la hipnosis. Carrapata, tu mente está bajo mi control. Tu voluntad ahora es mía. Vaya. Bien. Mi voluntad es tuya. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Una muestra sorprendente de control mental. Público exigente, ¿eh? Muy bien. ¡Ahora cacarea! ¡Clac, clac! ¡Clac, clac! ¡Oh! ¡Estuviste muy bien! ¡Te libero! Por ahora. ¡Gracias, gracias! Debo reconocer que no ha sido un sujeto divertido, amigos. Carrapata, dime, ¿estás bien? Sí, supongo. Bueno, creo que tenemos suficiente atmósfera por esta noche. Vayamos a casa. Ahí está, el laboratorio Pendecker. ¿Esa cosa que quieres está ahí dentro? No es solo una cosa, querida mía. Es un aparato mental que hará de mi mente la fuerza más poderosa de la Tierra. Nada me detendrá. Sí, claro, ni siquiera nadas. Y esas paredes pueden detener una explosión de dinamita. Escúchame, Mainda, ¿por qué crees que enlace mi mente con la de Garrapata? ¿Eh? Para asegurarme de que la Garrapata nadaría esta noche. ¡Y peor! Garrapata. Escucha. ¡Escucha! Hazme un favor. Ve al laboratorio Pendecker y tráeme la caja que dice gorra pensante. Ve, Garrapata, y destruye cuanto se atraviese en tu camino. ¡Garrapata! ¡Garrapata, ¿qué haces? ¡Garrapata, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Garrapata! ¡Garrapata, espera un minuto! ¡Espera! ¡Oh! Hacia la izquierda y ve. Bien. Ahora seguirás bajando por Main pasando dos semáforos. Vas a ver una estación a la derecha. ¡No gires a la izquierda! Sigue caminando otra cuadra. ¡Mainda! ¿Quieres bajarle a esa cosa? ¡Estoy controlando una mente! Contrólate tú mismo. Yo trato de ver esto. ¡Estoy muy cerca de controlar todo el mundo! ¿Sabes qué extraño? Extraño los viejos tiempos cuando pensaba en un siniestro plan para dominar el mundo y me mostrabas un poco de apoyo emocional. ¡Garrapata! ¡Oh! ¡Arthur! ¡Hola! Acabo de tener un loco sueño. Ya sabes, el señor mental. El sujeto del club nocturno. Me daba órdenes y yo aceptaba. ¿Te daba órdenes? Está bien, lo apagaré. Yo creo que es lo mejor. Bueno. Oh. ¿Qué clase de órdenes, Garrapata? No estoy seguro. Era algo... algo acerca de... nadar. ¡Garrapata! Todavía te controlo. ¡Trata de resistir, Garrapata! ¡Iré por ayuda! Bien, ¿qué haremos? Oigan, ¿quieren ver mi nueva y fabulosa casa?
Oh, ¿en la cloaca? Ah, no lo creo. Claro, encontré un sofá muy hermoso. ¡Murciélago! ¡Cloaca! ¡Y tú, camaleón! ¡Necesito su ayuda! ¡La garrapata está en problemas! Ahí está. El premio espera en esa isla. ¡Que nadie te detenga! ¡Baboso! Tu voluntad es mía. Y bien, ¿quién tenía el danés? Todo lo que sé es que dijo algo acerca de ir a nadar. Agua. La gente generalmente nada en el agua. Oh, bien. Yo hago mis mejores trabajos en el agua. Apuesto a que irá al río. Bien, vamos. Vamos todos al malecón. Mejor nos vamos. Peligro, 10.000 voltios. Del aire. ¿Hay algo en tierra? No, nada. Quizás se fue a la casa y se acostó. ¿Qué viste allá abajo? No encontré a la garrapata, pero encontré un hermoso pastel. ¡No, hombre! ¡Oh, miren! ¡Es la garrapata! ¡Ah, garrapata, sí! Afortunadamente eres tú. Pensamos que era algo muy peligroso. ¡Vaya! Yo lo detendré. ¡Ladrillos! Te lo dije. La mente de la garrapata está siendo controlada por una fuerza diabólica. Oh, sí, ya veo. Viene, cuéntame cómo resulta todo. ¡Garrapata! Tienes la gorra pensante excelente. ¡Tráemela! ¡Garrapata, escucha! ¡Tienes que luchar! ¡No te rindas! ¡Garrapata! ¡Garrapata, que nada se interponga en tu camino! ¡Oh, Garrapata! ¡Destrúyelo! ¡Garrapata! ¡Destrúyelo! ¿Qué pasa? ¡Detente! ¡Detente, Garrapata! ¡Vamos, detente! ¡No hagas eso! ¡Soy Arthur! Arthur, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Es una buena pregunta. ¡Destrúyelo! ¡A él y a todos los obstáculos del camino! ¡Tráeme la gorra pensante! ¡Yo! ¡No! ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Hazlo ya! ¡No! ¡Camaleón de las cruzadas! ¡Ayúdame a bajar a la cloaca! ¡Tenemos que salvar a la garrapata! ¡Obedece mis órdenes, garrapata! ¡Ah, cielos, Mainda, lo pierdo! ¡Debo controlar su mente! ¡Debo someter su voluntad! Lo que sea. ¡Debo recuperar el control total! ¡Ya sé! ¡Debo abrir las puertas de sus peores pesadillas! ¡Pondré cada onza de mi fuerza mental! ¡Penetraré su mente! Me pregunto cuál será la peor pesadilla de la garrapata.
comunicado con las oficinas de la peor pesadilla de la Garrapata. La Garrapata está fuera de su mente ahora. Si quiere dejar un mensaje, por favor, espere la señal. Si quiere hablar con una operadora, presione el botón y luego cero. Trabajo en una oficina, mi peor pesadilla. ¡Oh, no! Garrapata, aquí está memorando. Pero eso fue triplicado. Anderson ascendió solo. Garrapata, no eres tan especial. Cualquiera puede hacer eso. ¡No! ¡Eso no! Ahora, basta de tonterías. Ahora, basta de tonterías. ¡Se mueve de nuevo! ¡Vamos! Directo. Dos calles más. No puedes perderte. Oh, Bill, tengo que dormir un poco. Recuerda que tenemos que hacer mañana. ¡No! ¡Mañana dominaremos al mundo! Oh, sí, es cierto. Adiós, Mel. La gorra pensante. Me dará facultades mentales humanas para competir con las mías. Así que me dará todos los poderes mentales de los dioses. Se siente bien. Oh, sí. Gracias. Gracias. ¿Qué le hiciste a la Garrapata? Nada. Comparado con lo que te haré a ti. Hola, chicos. ¡Garrapata! El señor mental se apoderó de tu mente y ahora dominará el mundo con esa gorra pensante. ¡Esa rata! ¡Vayamos por él, chicos! ¡Espera! ¡Es demasiado poderoso con esa gorra pensante! ¡Pero funciona con una máquina de combustible interna! Bien. ¿Y cuál es tu punto? Sí. Tenemos que acercarnos lo suficiente a ese yelmo para poder encender el motor. ¡Así le inundamos la mente! Eres un mal acto, señor mental. ¡No te metas conmigo, tonto! ¡Cocino con gas! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Vamos! ¡Ay, qué dolor de cabeza! Yo diría que te lo mereces. La mente humana es un juguete peligroso, chicos. Cuando se usa para lo malo, tengan mucho cuidado, ¿bien? Pero cuando se usa para lo bueno, entonces las cosas son mucho más bonitas y tratemos de mantener eso bien presente, ¿oyeron? Hoy presentamos La Garrapata contra el Panadero. No estoy seguro de estar de acuerdo con esta interrupción. Cuando estamos patrullando, nuestra prioridad debe ser la patrulla. Garrapata, si no hacemos compras, no tendremos nada para cenar. Muy bien, entonces haz compras. Yo mientras tanto patrullaré el supermercado. Hola, soy Milky, el chico de la leche. ¿Quiere probar una muestra gratis? Sí, me gustaría. Ah, la bondad de los lácteos.
Hola, Stuart. Hola, Arthur. ¿Cómo te va? ¿Aún eres un superhéroe? Oh, sí. Aquí tienes, Arthur. Hola, Stuart. Hola. Evacúen el edificio. Oh, sí. Oh, Garrapata, mira, tienes allí una... Mírate, ahí... Oh, cielos, un pedacito, una partícula errante. Oh, estoy manchado. Sí, claro. Me la quité. Sí, sí, sí. Lo que usted diga, compañero, lo que usted diga, ¿cómo no? No, 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 Garrapata, aquí, aquí. Hay un hombre que se hace llamar el panadero. Dijo que dejó un pedazo de pan aquí en el edificio y que va a explotar al mediodía. Bueno, ya casi es mediodía. Muy bien, amigo, creo que eso es todo. Oigan, ¿eso es un pan? Corre, Stuart, mientras puedas. Se acerca algo diabólico. ¡Demonio, levadura! ¡Regresa al horno que te horneó! Oh, tengo un terrible dolor de cabeza. ¡Ah, cielo santo! ¡Bigotes de leche! ¡Oh, demonios! ¡Arthur! ¡Vamos, sálvate! ¡Garrapata, aguanta! Oh, tan tibio. Oh, tan suave. Podría dormir para siempre. ¡Lucha, lucha, Garrapata! ¡No te dejes vencer! Oh, sí, debo resistirlo. No debo sucumbir de la felicidad por el amor al pan. No. Oh, bien hecho, Arthur. Me diste otra lección de esa cosa llamada vida, Arthur. ¡Oh, un cachorro! Me temo que es un desastre, Arthur. ¡Salva lo que puedas! Oh, eso está muy bueno. Debe ser una terrible conmoción. Sí, pero no estoy asegurado contra pan. No te desesperes, Stuart. Puedes reconstruir. Toma, empieza con estos copitos de algodón. ¿Hola? ¿Hablo con la compañía horneadora de pan blanco? Este es el panadero, con una pregunta. ¿No tienen vergüenza? ¿No tienen decencia? ¿No lloran por los millones de víctimas de sus barbaridades? ¡Espere un segundo, padre mantequilloso! Necesito tres ollas más. Por ustedes, las masas no saben nada de pan verdadero. ¡Oh, oh sí! Provee esa pálida e insípida esponja que venden. Se pega rápido al paladar. Rueda fácilmente entre el pulgar y el índice, convirtiéndose en perlas duras e insípidas. ¡Sí! Quiero presentar una queja. ¡Su pan es una vergüenza! ¿Me escuchan? ¡Malhechores de crímenes contra el pan! ¡Su castigo está muy cerca! Debo decir, pequeño amigo, que tus instintos están mejorando. Detenernos en Stuart fue más heroico de lo que pensé. ¡Qué heroísmo! Garrapata, el lugar fue demolido. Detalles, Arthur. Te estás obsesionando de nuevo. Más pan. Espera un minuto. ¿Sabes? Creo que es el mismo sujeto. Thank you.
garrapata, mira. La compañía horneadora de pan blanco. Parece que ese panadero tiene algo en contra de la industria alimenticia. Creo que está enojado particularmente con la industria del pan. Y ese sujeto es un panadero y es malo. ¿Quién sabrá de panaderos malos? Ah, yo sé. La Universidad de Panaderos de la Ciudad. Sí, yo he sido el decano aquí hace más de 25 años. Y en todo ese tiempo solo he tenido a un estudiante con la habilidad suficiente para fabricar bombas de pan como las que describen. De hecho, ese mismo estudiante fue expulsado de esta misma institución. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por hacer experimentos perversos con el pan. Violaciones infames al código del panadero. Ya sabe, proyectiles daneses, pasteles flotantes, esa clase de cosas. Él horneó el muffin que robó mi auto. Pero fue expulsado en desgracia. Un amargo y corrupto panadero. No he sabido de él desde entonces. ¿Hola? ¿Me recuerda, decano? ¡El panadero! ¡El objeto de sus miserables celos! ¡Yo lo recuerdo! ¡Usted! ¡Quien me negó mi licencia de panadero al expulsarme! ¿Pero por qué? ¡Porque su pequeño ego no podía soportar la amenaza de mi genio culinario! Bueno, hoy exactamente a las 5 en punto su tiranía termina. ¡Decano, se encontró un pedazo de pan en el sótano! Puedo llamarte después, tenemos problemas aquí. ¡Ay, ya! Examínelo usted y después dígame que no estamos tratando con cosas horneadas sospechosas. No cosas horneadas, profesor. Males horneados. ¿Hora? 4:59 y 10 segundos. Ah, 50 segundos para que explote un pedazo de pan. No es bueno. Oh. ¡30 segundos! ¿Cuchillo de pan? ¡Tómalo! ¡25 segundos! ¡Sorprendente! ¡10 segundos! ¡Salgan del edificio! ¡Este pan explotará! ¡Abandonen el edificio! ¡Ya lo oyeron! ¡Yo tengo que salir de aquí! ¡Nos vemos! ¡Espera un minuto! ¡Cielo santo, garrapata! ¿Qué hiciste? ¡Garrapata, lo hiciste! ¡Te comiste el pan para ganarle! Este villano panadero significa negocios. ¡Oh, loco! ¿La garrapata hizo qué? ¡Oh, debía haber sabido que tarde o temprano un superhéroe se involucraría! ¡Los tiempos, Pad, son desesperados! ¡Lo cual requiere medidas desesperadas! ¡Medidas muy grandes! ¡Medidas que harán que el alcalde de la ciudad revoque la autorización de esa universidad de charlatanes! ¡Con el alcalde, por favor! Y el tan nombrado panadero le ha dado un ultimátum al alcalde Blanc. Exige ingredientes corrientes de horneado en cantidades enormes. Y si no se entregan según sus indicaciones, seguirá con las bombas de pan.
LeBlanc anunció su decisión en una conferencia de prensa. Aprobé la entrega de los suministros que exige el panadero. Pero su señoría, ¿no es política de la ciudad rehusarse a las demandas terroristas? Bueno, sí, supongo que pueden llamarlos actos terroristas, pero también son actos de horneado muy rápido y muy grande. ¿Estás bien? Tengo que estarlo, amigo. Tenemos trabajo muy importante por delante. Debemos dejar que ese panadero acumule sus ingredientes malévolos. Pero cuando llegue al azúcar, encontrará el amargo sabor de la justicia. ¡Panadero! ¡Tu ola de crímenes culinarios se ha estrellado con los muros de la justicia! ¡Oh, qué bien! Entonces, insecto, al fin nos conocemos. Mantequilla, pap. ¿Pan? Cabezas arriba, Arthur, se aproxima un rollo de pan. ¡Oh! ¡Aguanta, mi pequeño amigo! ¡Oh, qué! ¿Qué pasa? ¡Cielos! ¡Nos está haciendo retroceder! Persevera y lucha, amigo. Ahora mismo vamos a partir este pan. ¡Mis alas! ¡Oye, mira! ¡Se les debió caer! ¡Más pan! ¿Oye esto? ¡Una receta de soufflé! ¡Déjame ver! 10 libras y esto se debe cocinar. ¡Esto es una pista, sin duda! ¡Dividida por 200, entonces se carga el tercero! ¡Oh, no! Si entiendo bien las proporciones, cuando ese gran soufflé crezca, se va a tragar a toda la ciudad. ¿Pero dónde puede mezclar todos esos ingredientes? ¿Un espacio grande cerrado? ¿Como un estadio o como una pista de patinaje? ¡O la piscina municipal! Supongo que es una lástima que tengamos que dejar atrás el azúcar, Pad. Pero de todas formas me vengaré de la ciudad y será igual de dulce. ¡Bien, panadero! ¡Eso será suficiente! ¡Chef de maldades! ¡Sus huesos son míos! ¡Afuera, rollo! Tendrá mucho tiempo para perfeccionar sus habilidades culinarias. Pero en el corredor de la prisión. Quizás, pero es demasiado tarde para que detenga mi soufflé autohorneado que ya crece. ¡Oh! ¡Va a destruir toda la ciudad! ¡Tenemos que hacer algo, Garrapata! Pensemos más. Todos tenemos un gran desafío, pequeño amigo. En realidad, un sonido fuerte haría... ¡Sí, una bomba sónica! ¿Una bomba sónica? Sí, una bomba sónica destruiría un soufflé gigante. Pero, ¿cómo podremos hacer una? ¡Bala! ¡Bala!
¡Levántate, bala! ¡Es una emergencia! ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? Diga. ¡Bala! ¡Soy la garrapata! ¡Levántate! Bien. Un suflé gigante está a punto de tragarse la ciudad. ¡Necesitamos tu cañón! Bien. Déjame ponerme los pantalones. Necesitamos una bomba sónica para que el suflé se desinfle. Oye, bala, quiero que dobles. No, quiero que tripliques la carga explosiva que usualmente utilizas. ¿Triplicar la carga? ¡No! Solo la explosión, sin mencionar la velocidad que generaría, podría terminar con un ser humano. Apuesto que soy suficientemente anormal para sobrevivir. Parece que has acabado con otra amenaza para la ciudad, Garrapata. Sí, la ciudad luce ahora casi tranquila, bajo el manto de un suflé recién desinflado. Pero que no se nos olvide la lección que podemos aprender de esto, Arthur. Que el hombre no debe dañar ninguno de los cuatro grupos básicos de alimentos. Oh, necesito un poco de azúcar. Hoy presentamos la garrapata contra el protopayaso. Espera que la oficina del gobernador declare el estado de emergencia en las próximas horas. En estos momentos, toda la zona municipal ha sido evacuada. Estamos siendo atacados. Cosas monstruosas están sucediendo. Terror puro que desciende de nuestro soñado firmamento. Si hay alguien allá afuera escuchando, salga de la ciudad antes de que sea atrapado. Yo, por mi parte, me marcho antes de que sea demasiado tarde. Repito, el alcalde ha declarado a toda la ciudad en alerta. Fue muy amable de tu hermana el prestarnos su auto para que podamos ir a Wheatland. ¿Quién pensaría que ir a un parque temático podría ser tan divertido? ¿Qué será lo que está pasando aquí? Y esa montaña rusa de fibra dietética. Hombre, montar a través de un tracto digestivo gigante sobre un bizcochuelo es realmente emocionante. No hemos visto a nadie desde que encontramos los límites de la ciudad. Tienes razón, Arthur. El tráfico lucía muy ligero para esa hora del día. ¿Dónde está todo el mundo? No lo sé, pero está comenzando a oler a peligro. Tal vez... a comida grasienta. Ay, muchachos, ¿les molestaría si les pido prestado su auto? Verán, tengo algo de prisa y debemos salir de la ciudad. Oh, sí, malo, muy malo. ¡Ey, miren! ¡Son los cinco protectores del civismo! Estamos muy contentos de verlos, muchachos. ¿Podrían prestarnos su auto? Tenemos que salir de la ciudad. ¿Tienes prisa, hombre de cuatro patas? Sí, ¿podría alguien decirnos realmente qué es lo que está pasando aquí? ¡Vamos! ¿Acaso no lo sabes? La ciudad ha sido evacuada. ¡Ya hay una cruenta destrucción! ¡Allí viene! Garrapata, haz algo para detenerlo, por favor. ¿Qué es eso? ¡Malo, muy malo! ¡Oh, demonios! No será tan malo como parece. Daré una vuelta por la esquina y solucionaré esto. Estaré de regreso en un santiamén. ¡Payaso destructor! Oh, se trata de un payaso. Tal vez pueda razonar con él. ¡Hola, Feliz! ¿Sabes? Tú realmente estás provocando un caos. Pero yo no entiendo, los payasos no causan desastres. Se supone que ellos hacen reír a la gente, ¿no te parece? ¡Cuidado, Garrapata! ¡Parece que te va a atacar! Son tonterías, Arthur. Los payasos no atacan. Ellos corren, patalean y saludan. Dan pequeños saltitos. Eso es lo que hacen. Evidentemente los payasos enojados y atacan. Bien, payaso. La garrapata está cerrando tu pequeño circo. ¡Payaso! Eso es, mantente saltando. Hola, hola, payaso. Bueno,
Una vez más vemos que payasear y la anarquía no se mezclan bien, incluso si la maldad viste grandes pantalones. ¡Suelto! ¡Oh, abrazo de payaso! ¡Suelto! ¡Suéltame! ¡Payaso destructor! Bien, amigos, una nota importante. No le toquen la nariz. ¡Payaso destructor! ¡No! ¡Es el auto de mi hermana! ¡Grandioso! Oh, muy bien, chico sonriente. Yo voy a tener que detenerte antes de que causes un verdadero daño. ¡Hey, payaso! ¡Allá voy! ¡Garrapata! Olvídate de la garrapata, Arthur. Preocupémonos por nosotros. ¡Payaso destructor! Garrapata, Garrapata, esta es tu mente hablando. Oh, hola. Disculpa que no haya estado por aquí últimamente. Me distraen fácilmente los objetos brillantes. Sí, me gustan los objetos brillantes. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? En el espacio exterior. ¿El espacio exterior? Cielos, yo pensé que había mucho espacio. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, yo no sé, pero imagino. ¡Hey! ¿Hiciste acaso una pregunta trascendental? No sé, ¿lo hice? ¡Sí, lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Otra cosa filosófica inteligente! Hace bastante frío aquí. ¡Sí, sí, es verdad! Sí, todos nacemos en el frío mundo de la nada, sin brazadas ni guantes, ni bufandas de regalo. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres muy extraño. ¡Oh, sí! ¡Qué obra tan extraña es el hombre! ¡Sí! Nunca imaginé que buscáramos la espiritualidad. Tampoco yo. Esta es una gran oportunidad, Garrapata. Hagamos un viaje psíquico de autodescubrimiento. Muy bien. ¡Grandioso, grandioso! Relájate y cae en un trance. No hay problema. Caes más y más profundamente dentro de tu propio consciente. Oh, ¡nos están venciendo! ¡Necesitamos retirarnos! Arthur, estoy de acuerdo contigo. Algo debe hacerse. ¿Puede alguien detener esa cosa? ¡Héroe! ¡Él puede detener al payaso! Él es el Dr. Bad Frontier. Él es el hombre que creó al monstruo. Bad... ¿Tú creaste esta cosa? ¿Pagaron mis impuestos por esto? ¡Malo, muy malo! Lo siento, no tengo tiempo para explicar ahora. Tengo que contender con... Protopayaso. Detén esta locura, ¿quieres? Protopayaso, escúchame. ¿Por qué haces esto? No debe ser una fuerza de destrucción. Tú tienes todo lo que un payaso puede desear. Todo lo necesario para hacer que el mundo olvide sus problemas y se ría. Así es, protopayaso. ¿No lo ves? Eres verdaderamente cómico. Payaso destruirá, Bad. Lo destruirá. Payaso atrapará, Bad. Eso nos dará un minuto. Salgamos de aquí. ¿Qué haremos ahora? Arthur, tú y los otros coloquen a Bad a salvo. Es nuestra única esperanza. ¡Vamos! Usted sola no podría detener a ese monstruo. Yo me quedaré a ayudarla. No, ve tú. ¿Ah? Yo me quedaré. Murciélago, ¿te quedarás a ayudarme? Seguro. ¿Qué clase de sujeto crees que soy? Además, ¿qué puedes hacer tú? ¿Golpearlo con un zapato? ¡No comiences conmigo! ¡Qué payaso destruye! ¡Nos reuniremos en la sede de los cinco protectores del civismo! ¡Sí, hemos sobrevivido! ¡Buena suerte, chicos! ¡Payaso destruye! Espero que la garrapata esté bien.
Garrapata, este desolado y plano espacio amorfo es tu mente. ¡Demonios, es plano! Debemos cruzar esta región para encontrar la pregunta profunda en tu interior. ¿Cuál pregunta? La pregunta de por qué estás aquí. Sí, esa. Sígueme, te guiaré a la fuente de tus preguntas. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Algo brillante! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Allá! ¡Vamos! ¡Oye, espera! ¡Yo soy el guía! ¡Oh! Esta es una sede realmente espectacular. Hasta el chico hurón tiene su puerta de perro. Genial, ¿verdad? No es mucho, pero nos gusta. ¿Decía usted que creó a Protopayaso? ¿Qué quiere decir? Bien, creo que le debo a todos ustedes una explicación. Siempre he amado a los payasos. Cuando era niño eran mi parte favorita en el circo. Quiero decir, miren, son cómicos. Hacen que la gente ría. Acéptenlo, todos amamos a los payasos. Pensé que si un payaso común era divertido, uno más grande sería todavía más divertido. Y todo un parque lleno de payasos gigantes sería mucho más divertido. Ese sería mi regalo al mundo. Soy un ingeniero genético de profesión. Me esforcé mucho para crear el payaso perfecto. Trabajé día y noche para perfeccionar la ciencia creadora de payasos. Nada más importaba. Yo había alcanzado el éxito. No pueden imaginar la felicidad que sentí. Mis teorías eran realidad. Tenía la habilidad para crear un super payaso. Los otros no eran suficientemente fuertes para sobrevivir, pero uno creció más y más fuerte y se convirtió en todo lo que yo quería ser. Ese es Proto Payaso, el primero y el último de su especie. ¿No se da cuenta de lo que hizo? Eso es contra las leyes de la naturaleza. No se supone que los payasos sean tan grandes, amigo. Eso lo sé. Y ahora lo lamento. Sí, pero ¿por qué tu proto payaso destruye a la ciudad? Realmente no estoy muy seguro, pero sí pienso que tiene algo que ver conmigo. ¡Ah, no! ¡Doncella americana! Ya. ¡El murciélago! ¡Oh, qué clase de enigma es este! ¡Oh! Garrapata, tienes que aminorar. Y veo que has encontrado un centro de placer. Parece que se están divirtiendo. Tengo una idea. Iré a ver. Tú espera aquí. No lo harás. Una rápida ojeada, no demoro. Oh, Garrapata, si entras allí caeremos en un coma de éxtasis puro del que nunca podremos despertar. Oh, esto parece bueno, amigo. Oh, mi mente es un lugar aterrador, extraño y con mayúscula. ¡Garrapata, detrás de ti! ¡Garrapata! ¿Dónde estás, Garrapata? ¡Cálmate, No vas a muchas citas, ¿eh? ¡Ah, tu monstruo es demasiado fuerte, Frontier! Le golpeé con mis dos zapatos y continuó arremetiendo. ¡Ah, los dos zapatos! ¡Es un monstruo! ¡Mamá! ¿Dónde? Lo último que recuerdo es que combatía y entonces tú... ¿No querrás decir te desmayabas? Mira, querida, creo que ese payaso te golpeó demasiado, eso fue... Aún así, los dos actuaron heroicamente, pero esperemos que Proto Payaso no los haya seguido. Protopayaso, basta, hablemos. Vamos, chicos del circo, no creo que sea el momento para echar las últimas. Payaso, destruye. El garaje es nuestra última oportunidad. Payaso, destruye. ¿Qué pasa? Ya debería haber entrado. Oh, ¿qué está sucediendo? Mejor que no sepas, murciélago desmayadizo. Oh, ¿qué? El asunto con la serpiente de agua terminó repentinamente. Sí, estos viajes psíquicos tienden a saltar por todas partes. Por eso necesitas un buen guía espiritual que te conduzca. De ninguna manera, amigo. Ni siquiera sabes a dónde vas. ¡Ay! ¿Mm? Oye...
¿Una estatua gigante? ¿Qué es? ¿Y todavía lo preguntas? Es tu propia imagen, garrapata. ¡Oh, luzco bien! Es nuestra oportunidad para profundizar en nuestra psiquis y encontrar la inmutable verdad. Puedes hacerle una y solo una pregunta. Bien, 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 una pregunta. ¿Cómo estás? ¡Ajá! ¡Oh, grandioso! ¡Esa es tu gran pregunta! ¡Es tu gran verdad, idiota! Mira, pulgares arriba. ¿Estamos bien? ¡Qué bueno es saberlo! Sí, la anterior no cuenta. Bien, hola. ¡Oye, oye, hola! ¿Por qué estamos aquí? Oye, ¿qué clase de respuesta es esa? ¿Quiénes son estos pequeñines? Hemos activado tu mecanismo de defensa. ¡Corre! ¡Oh, demonios! No tenía idea de que fuera tan defensivo. ¡Dejen eso! ¡Dejen en paz! Está silencioso. Demasiado silencioso. Estaba en la puerta. Ella debería estar aquí. ¿Qué será lo que está sucediendo? Oh, no lo soporto más. Ustedes pueden esperar a que esa cosa irrumpa aquí y les golpee, pero yo me voy. Vaya hombre, ¿es que no puedes golpear la puerta? Esperen, déjenme pasar. Dije que me dejaran pasar. Si me quiere, puede tenerme. No huiré más. Payaso destrucción, Bad. Destrúyeme, ya no me importa. Pero dime, te lo ruego, proto payaso, ¿por qué estás tan disgustado conmigo? Bad se ríe de payaso. ¡Te ríe de proto payaso! Sí, no te rías, Bad. Oh, ¿qué es esto? No te preocupes, sencillamente oprime el botón para subir. Oh, vamos. Vamos, 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 vamos. Oh. Ah, creo que no podré comer pescado por mucho tiempo. Oye, mente, ¿dónde estamos? Este es tu escalador de iluminación. ¿Verdaderamente? ¿Para qué necesito uno de ellos? Vaya, así estarás de regreso en la tierra de los enanos en un abrir y cerrar de ojos. ¡No más enanos! ¡Apresúrate! Yo no tengo alitas en mi cabeza como ciertas personas. ¿Qué sucede? ¿Te estás cansando? Si no hay dolor, no hay mejoría, pequeño señor. Tengo que lograrlo. Debo lograrlo. Debo ser todo lo que puedo ser. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Has alcanzado la cima. Ahora, para mayor iluminación, debes aclarar tu mente y adentrarte al vacío. ¿Qué dices? ¿Adentrarme? ¿Puedo caer? ¡Sí, puedo caer! Tú, filistino sin destino, no caerás si aclaras tu mente y crees. Ahora cubre tus ojos y aclara tu conciencia. Apresúrate pronto, pronto. ¿Está clara? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Absolutamente seguro? Sí. ¿Sin sombra de duda? Dije que sí. Está aclarada. Bueno, ¿qué? Si está realmente aclarada, ¿por qué caes entonces? Bueno, estaba aclarada, excepto por algunas cosas. No hay tiempo para excusas, solo hay una forma de salir de este problema. Garrapata, ¿por qué estás aquí? Espera, esa la conozco. Ahora no me digas, estoy aquí porque un payaso gigantesco me golpeó. Ahora mira esto, no fue tan difícil. ¿Cómo te sientes? Me siento caliente. Oh. Estás reentrando. ¡Adiós! Quiero decir, realmente me estoy quemando. ¡Oh, es un calor seco! Nunca supe cómo te sentías, proto payaso. Lo lamento. Estaba tan ocupado con las necesidades de mi propio humor que no estaba pensando en ti. Desde ahora nunca volveré a reírme de ti, ¿bien? Payaso ama a Bad. Bad ama a payaso. Espera, proto payaso, fue solo un accidente. Bad ríe, amigos de Bad se ríen. Payaso destruye, después payaso ríe. ¿Bad?
¡Oh! ¡Gracias, Bad! ¡Estás de regreso! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¿Ya estoy? Nos salvaste a todos. ¿Eso hice? ¡Oh, ya veo! Bien, sí, supongo que eso hice. Es parte de un día de trabajo, ¿no, Arthur? Claro que sí. Me alegra verte, Garrapata. Supongo que me lo llevaré de regreso a mi laboratorio y de alguna manera lo haré menos cómico. Quizás si desconecto la nariz, las cosas mejorarán un poco. Todo lo que quería era hacer feliz a la gente y ahora solo soy responsable por daños en la ciudad. ¿Por qué? ¿Y cómo? No lo tome tan en serio, señor. Hay muchos misterios en este universo, grandes y pequeños. ¿Cómo y por qué los payasos nos hacen reír? ¿Por qué nos agradan los cachorritos de perros? ¿Y por qué pequeños enanitos azules me golpean con peces? ¿Qué? ¿Ven a lo que me refiero? Los misterios abundan. El Solitario Annex, Centro Educativo para Adultos. ¡Maldad! Si vas a ser un super... La garrapata contra la educación. Un problema. ¡Maldad! Reuniéndose como pelusa en el ombligo del cuerpo público. ¡Maldad! Haciendo obras oscuras en forma vil y apresurada, como termitas empujando a sus miserables larvas a través de las venas de ese gran roble que llamamos... ¡Vida limpia! Y depende de ustedes, los superhéroes del futuro, colgar el columpio de llanta de lo bueno de las ramas altas y balancearse por la justicia. ¡Balancearse! 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 Y bien, ¿quién quiere ser un superhéroe? ¡Grandioso! Mira el compromiso que arde en esos ojos aguados, Arthur. Hey, tienes los dulces. Yo soy la garrapata. Ahora pueden bajar sus brazos. Durante las próximas 4 semanas les enseñaré todo lo que necesitan saber para ser defensores de todo lo bueno. Él es Arthur, mi socio, asistente del profesor. Hola. Y bien, el enemigo natural del superhéroe es el supervillano. En la mayoría de los casos, se puede seguir la carrera criminal de un villano hasta llegar a un solo evento. Con frecuencia, un horrible y monstruoso accidente deja al futuro villano grotescamente pervertido en cuerpo y espíritu. Muy bien, chicos. Yo sé que ustedes no vienen aquí para ver a un hombre millonario y bien vestido. A ustedes... ¿A quién quieren ver ahora? ¡Al tío Cremoso! ¡Correcto! ¡El tío Cremoso! ¡Aquí está! ¿Sabes, Sprinkles? No siempre fui el tío Cremoso. Estudié con los grandes mimos de París. Nunca pierdas tus sueños. ¡Cremoso! ¡Ven, trae tu cono aquí! Oh, Marcel. Pensar que todo ha llegado a esto. ¡Regalo para ustedes! ¡Un sabor completamente nuevo! ¡Recién salido del laboratorio! ¡Triple onda vainilla Camino Mico! Señor Flinner, aún no estamos listos. Este líquido espeso tiene una estructura molecular inestable. No lo hemos probado bajo una presión tan alta como esta. Es casi una masa crítica, señor. Escucha a los chicos cómo reclaman. Si no llegamos con la crema, ¡habrá revuelta! ¡Alta presión! Bueno, aquí está el ABC de los superhéroes. A es acción. B y C son para el grito de batalla. Así que para la clase de hoy quiero que cada uno de ustedes se presente. Me cuente un poco de su afán por ser superhéroe. Luego lance su grito de batalla y me dé su mejor golpe. Disculpe, pero... ¿no saldrá herido? No se preocupe. Yo soy invulnerable. ¿Y usted? Me temo que sea muy vulnerable, pero el nombre de mi superhéroe es Ardilla Voladora. ¡Oh! Entonces puede volar. Un superpoder clásico. No, no, solo me gustan las ardillas. ¡Oh! Entonces debe tener un origen fantástico. Una niña salvaje criada por roedores en los bosques. No, no, solo me gustan las ardillas.
Oh, mi vida está vacía. Oye, yo te tenía señalada como una verdadera heroína. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Es emocionante estar viva! ¡Ay, ay! Buena energía, pero debe trabajar en el control, señor. ¡Nya! ¡Apasionante! ¡Soy el señor emoción! Bueno, no sigas metido en una botella, amigo. ¿Y usted quién es? Pues me llamo Sarcastro, y mi arma secreta de poder es la mordacidad del sarcasmo afilada con navaja de afeitar. La primera cosa que debe aprender es que no apuntamos nuestras armas secretas de superpoder hacia los demás superhéroes. ¡Ay, como si estos garbanzos fueran verdaderos superhéroes! Yo creo que lo mejor es jugar con estas muñequitas. ¿Perdón? Eso es mi grito de batalla. ¡Ajá! Único. Oye, ¿acaso no solías estar en Wider Span y Wong? Departamento de Impuestos, primer cubículo. Todavía estoy. ¿Larry? ¿Larry Hafner? Bueno, en el día... ¡Sí! ¡Qué noche! ¡Baby BoomerangUtán! Yo soy Jisan Titán y soy alérgico a casi todo, incluyendo la resina de pino, el polen en el aire y mi propia transpiración. Vamos, dígalo, hombre. Mi superpoder es... ¡Oh, salud! ¡Qué bien! Ese es bueno. Compañía de helados Pío Cremoso. Vamos, hombre, sé razonable. Desde tu infortunado accidente, tu apariencia toda ha sido una total vergüenza. Asustas a los niños. ¡No me puedes despedir, Flinner! ¡Amo a estos niños y ellos me aman a mí! ¡Soy el corazón y el alma del Pío Cremoso! ¡Te equivocas! Ahí están el corazón y el alma del Pío Cremoso. ¡Es la crema! ¡Eso es lo que hace felices a los niños y muy millonarios a los viejos! ¡Tú eres un payaso vestido de cono de helado a quien le pagan demasiado! ¡Yo soy un cono de helado! Gracias a tus incompetentes e irresponsables ingenieros de helado, los líquidos de mi cuerpo se han convertido en triple onda camino mico. Sangro triple onda vainilla camino mico. Sudo triple onda vainilla camino mico. Lloro triple onda vainilla camino mico. Todo triple onda vainilla camino mico. ¡Estás loco! ¡Río cremoso, destructor de mundos! La mayoría de los supervillanos no quieren ser capturados. Esto significa que como superhéroes hay que salir y atraparlos. Saltar aquí y allá en busca de quien siempre va de hacer el bien. Ahora, para el ejercicio de hoy preparé una prueba de su procedimiento de patrullaje y aprehensión. Así que... ¡Es grandioso! Muy bien. ¿Todos están listos? ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Alguien se robó mi cartera! ¡Ayúdenme! ¡No me miren a mí! ¡Busquen al villano! ¡Auxilio! ¡Mi cartera! ¡Auxilio! ¡Atrapen al ladrón! Muy bien, Iván. Supervillano. ¡Allí está! Bueno, amigos, no olviden sus gritos de batalla. Yo creo que lo mejor es jugar con estas muñequitas. Oigan, es hora de estornudar. A este sujeto lo conozco. ¡No! ¡Helados! ¡Helados! Por fin el señor Emoción tiene la idea correcta. ¿Por qué no toman un descanso y van por helado?
Sargastro, ardilla voladora, quisiera ver un poco más de participación en clase de ustedes dos. Y no oí los gritos de batalla. Oh, lo siento, Garrapata, lo siento. Estaba en la punta de mi lengua. Trabajaré en ello. Oh, ¿puedes arrastrarte un poco más? Oh, piensa en esto, Arthur. Somos profesores. Pasando la antorcha, agrandando las mentes de una nueva generación de la pista de conocimiento. Quisiera un cohete flan con salpicaduras adicionales, por favor. Solo me permito un dulce por día. Bueno, un cohete. Gasolina adicional. ¡Suéltese, flan! ¡Dos! ¡Tío cremoso! ¡Correcto, Henderson! ¡Esta será tu última venta! ¡Supervillano! ¡Retrocedan, estudiantes! ¡Este no es un ejercicio para la clase! ¡Criminal de helado! ¡Nadie ataca un vehículo de helado durante la ronda de la garrapata! ¡No es asunto tuyo! ¡La justicia siempre es mi asunto! ¡No! 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 ¡Dolor de cabeza! ¡Oh! ¡Con nuestro profesor! ¡Oh, rayos, rayos! ¡Vamos, tranquilo, vamos! Garrapata, ya voy. ¡Atrapémoslo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Oh, es hora de estornudar. ¡Ah! Creo que lo mejor es que juguemos con estas muñequitas. ¡Ah! ¡Oh, eso es grandioso! ¡Déjalos en paz! ¡Tan solo son! ¡Oh, ah! Lo siento. ¡Henderson! Conozco la basura que están dibujando para poner a la compañía de rodillas. Vuelve donde Flinner y le cuenta. Me gustan las ardillas. ¿Ah? Ese es mi grito de batalla. Villano. Me gustan las ardillas. Escucha, dama. No soy villano. ¡Soy vainilla! Y Supervillano, anteriormente conocido como el amado Tío Cremoso, continúa su campaña perversa para erradicar la compañía que alguna vez le dio empleo. ¿Quién es este demonio de corazón frío que priva a los niños de la ciudad de su favorito placer congelado? ¿El señor Ezra Flynn, el director ejecutivo principal de la Corporación de Helado Tío Cremoso, dio esta declaración a la prensa? ¡Él es un mimo y un mentiroso! ¡Un psicópata vicioso que destruye el buen trabajo que hemos hecho por esta ciudad! Recuerden, niños, Yum es la palabra. Caballeros, creo que todos están de acuerdo en que tenemos una crisis en nuestras manos, pero estoy seguro de que estarán complacidos con la solución que propongo. ¿Qué pasa? ¿Sí? A Ivan Brovac, ex ejecutor de la KGB, ex soldado de fortuna y nueva mascota de la compañía. Él se hará cargo de nuestro problema con el tío cremoso. ¿Por qué no dejamos que la policía o los superhéroes de la ciudad manejen este asunto, señor? El tío cremoso es el cono de helado que sabe demasiado. Si comunica nuestros secretos comerciales a las autoridades, todos viviremos en la prisión estatal durante nuestros años dorados. No se preocupen, viejos. El tío cremoso es mi problema ahora, y yo soy el suyo. La oficina principal del superhéroe HQ. El sagrado santuario de la operación contra el crimen. Ah, sí, es verdaderamente alta tecnología. Ha pasado tanto tiempo desde que vi botones en un televisor. ¡Habla! ¡Habla, chico! Señor Emoción, está jugando con fuego. El tío cremoso no es un villano recién aparecido. Ah, oh, perdón. Y se necesitarán tácticas cuidadosas para llevar a este criminal a la justicia. Escuchen y aprendan. Entonces, Arthur, ¿qué vamos a hacer? Bien, la Corporación del Tío Cremoso patrocina la anual merienda campestre y será mañana en el parque de la ciudad. Así que supongo que allí es donde nuestro villano atacará. Perdón, pero yo no creo que el Tío Cremoso sea un supervillano. Quiero decir, hablé con él, miré sus ojos y lo único que vi fue rica y cremosa bondad. Oh, vamos, ardilla voladora, vio la televisión. Es un mimo y un mentiroso. En mi libro, eso quiere decir caso cerrado.
Garrapata, si vamos a luchar contra la maldad mañana, es mejor que durmamos bien esta noche. Así es. Una de las tareas más importantes del socio es mantener al superhéroe en contacto con la realidad, porque en sus asuntos la realidad puede ser muy difícil de obtener. ¡Sí! Sé que ustedes, los niños, no vinieron aquí para escuchar a un viejo millonario y bien vestido. Permítanme presentarles al nuevo y mejorado Tío Cremoso. Hola, niños. Nos estamos divirtiendo. Mis mortales trucos están ganando sus corazones. Oye, Garrapata, hay algo bastante extraño aquí. Tal vez los instintos de la ardilla voladora son muy buenos. Sí, quizá tenga un sexto sentido de ardilla. Es la hora para el helado. Tal vez debamos ir a conversar con este nuevo tío cremoso. ¡Cleaner! ¡Vas a pagar por tus crímenes! ¡Veo a trabajar con él! ¡Soy tu dulce destino congelado! ¡Algo está mal aquí! ¡Estudiantes! ¡Vamos a tener un pequeño examen sorpresa! ¡Wow! ¡Estoy listo! ¡Examen! Detendremos a estos lunáticos antes que los niños salgan heridos. ¿Te das cuenta de lo que trata de hacer Cleaner? ¡Tío Cremoso, detente! ¡Cállate! ¡Te dije que me dejaras en paz! ¡Te dije que esto era demasiado fácil! Solo escriban su nombre, número de clase y fecha en la esquina superior izquierda de su papel. ¡Wow! ¡Es una cosa estar viva! ¡Sufre demasiado emocionante! ¡Es hora de utilizar al niño medio! ¡Oh, sí! ¡Seguro! ¡Enseguida te voy a combatir! ¡Dije, quítate! Tío Cremoso, no. Tú no puedes pelear aquí. Piensa en los niños. ¿Los niños? ¡Oh, sí, los niños! ¡Tienes razón! Cremoso, no entiendo. ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¡Es el helado de Cleaner! ¡Sí, lo es! ¡Grandísimo! Si la mujer ardilla no se quita de donde el tío cremoso, ella compartirá su destino. ¡Oh, yo! ¡A mí me gustan las ardillas! Eso es muy interesante. Y a mí me gusta el tiburón, Mako. Una elegante y eficiente máquina para captar sonidos. Pero ese no es el punto. ¡Tu tiempo se terminó! Señor, usted está suspendido. ¡Quedas despedido! ¡El verdadero villano es Cleaner! ¡No lo dejen escapar! ¡Chicos! ¡Atrápenlo! ¡Quítenmelo de encima! ¡Por favor, quítenmelo! Después de pasar por mi transformación, me di cuenta que lo que este hombre está haciendo pasar como helado no es nada más que el final de su sistema de enfriamiento de la fábrica. ¡Chorro industrial! ¡Con edulcorantes artificiales! Sí, sí, es verdad. Y yo habría podido escapar de no haber sido por esos estudiantes de superhéroes. Bueno, no puedo pensar en una nota mayor que la confesión amarga de un villano a quien se llevan a la cárcel. ¡Felicitaciones, clase! ¡Sí! ¿Pero qué aprendimos realmente? Bueno, por un lado, no todo el mundo lo puede saber todo. Algunas personas no saben nada. En realidad, yo no sé mucho. Bueno, pero sé esto. Bueno, lo que ya dije. También sé que todos ustedes pasaron el curso. Excepto Sarcastro, quien pasa con mayores honores. ¿Ah, yo? Gracias. Sí, claro.
Bueno, Arthur, Andrea nos pregunta a Garrapata por qué los árboles crecen hacia arriba y qué podemos hacer para salvarlos. Los árboles crecen en todas las direcciones, pero hacia arriba es la dirección que más notamos. Sus raíces crecen profundo en la tierra y sus ramas crecen hacia los lados hasta confundirse. Ahora bien, preguntas, ¿qué puedes hacer, Andrea, para salvarlos? Bueno, para empezar, deja de escribir cartas. El papel lo hacen de los árboles.